Vale, pues nueva run de Zelda The Wind Waker Randomizer. La otra no la voy a acabar porque se me fue de madre, me vine arriba, me puse a poner ítems importantes en los templos y los templos como que sudo bastante de entrar a ellos, así que vamos a ver qué nos deparará esta nueva run, la cual vamos a llamar Malon. Porque he cambiado a Link por Malon. Malon es la niña del rancho Lon Lon, ¿vale? Para poneros en contexto. Así que let's go. Vamos a ver qué ítems tenemos de base. Tenemos un escudo que no es el. Vale, tenemos esto que viene de serie. Un bote. Un martillo. Y un boomerang. Y de trozo de Trifuerza creo haber puesto 6, ¿vale? Preguntaréis, ¿por qué 6? Pues porque si son 3 trozos de Trifuerza y en teoría somos el héroe, pues ya tenemos uno, ¿no? Lógica. ¿Y no tenemos algún saco o algo extra? No, parece ser que no, así que venga, nos vamos a equipar la batuta aquí, esto aquí y supongo que el boomerang. Así, si nos encontramos algún enemigo de estos pulpo con el barco, pues podemos hacer algo. Vale, canciones que tenemos. Las tres básicas, ¿no? Qué putada. Bueno, pues let's go. Vale, el tamaño de la pantalla lo estoy viendo chiquito. En la otra pantalla era todo diferente. Vale, el tema de las direcciones creo que está mal configurado. Pero bueno, who knows. ¡Oh! ¡Este es mi barco! Pudiera ser. Sí, es mi barco. ¡Loco! ¡Qué swag! Ah, vale, que es un barco caballo que lleva leche. Vale, pues deberíamos ir directamente. ¿Esto cómo eran las canciones? No me acuerdo. No me acuerdo de las canciones, gente. A ver cómo era. Esta no es. Esto es para mover el viento. Vale. Hace tiempo que no juego, pues normal que se me olviden estas vainas. Vale, vamos a empezar por las islas fáciles. Que ahora mismo, pues no recuerdo cuáles eran, pero vamos a esta. Ah, en teoría deberíamos empezar siempre por Isla Taura y hacer los minijuegos. Y lo de pillar a los niños y todo eso, madre mía. No me acuerdo de un culo, ¿eh? Vale, esta no sé si era gratis. Let's go, let's go. Vale, no, no era gratis. Necesitamos la hoja. Ah, bueno, pero esto sí que lo tenemos, ¿no? Esto sí se puede romper, ¿no? No. Ah, que son espantapájaros. Qué bueno. Vale, podríamos ir a la isla de. Esta, ¿cómo se llama? De tiburón. ¿Dónde está mi barco? Que me han robado el barco. Bueno, y de espada tenemos un tenedor de estos, un rastrillo. Está buenardo. Bueno, también deberíamos pillar atalayas. Un montón de cosas. Atalayas podemos. Porque tenemos el boomerang. Importante. No llega, ¿no? Vale.
A ver, chequéate esta. Nada. Bueno, ya empezamos. Por cierto, hemos empezado con más vida de lo normal. Lo cual no me disgusta. Ah, no llega a ese. Bueno, pues lo rompemos uno a uno, tampoco pasa nada. Vale, uno roto. Esto, la gente que runea estos juegos, le echa muchos tries a las runs. O sea, están mucho rato entrenando durante muchos meses para que no se le olvide, ¿no? Vale, ahí tenemos un cofre. Ahora, si hacemos lo mismo en la otra, imagino que se abrirá otro cofre. Y después de esta run me gustaría hacer Majora's Mask, más que nada porque me sabe mal haber dejado la run de café a medias. Pero es que la run de café, miré el log ese que te... Bueno, es un documento que te dicen, oye, si te atascan, mira esto. Total, que había un ítem que era obligatorio para poder continuar. Y el chiste está en que había que hacer glitches para pillarlo. Y yo, como no le sé muy bien hacer los glitches, el de la bomba y saltarse medio mapa y todo eso, pues no se me da. Y como no se me da y no lo sé hacer bien, pues que lo hagan los pros, que para eso compiten, ¿no? Aquí solo hacemos runs de casual. A ver, Malon. Ya estaría, ¿no? O falta un tercer y último. Ahí está. Pero no le da. Está guapo el barco burro. Vale. Y ahora tengo mis dudas de si hay uno más o no. Ahí solo vamos a poder llegar planeando. Y no tenemos la hoja de Q. Así que well done. A ver, hija mía. Le iba a haber cambiado el color al traje, al pelo y todo eso, pero he pensado, ¿y si no la reconocen? Nada más que por haberle cambiado los cosmetics. Bueno, como veis, la voz es un poco la misma de Link, pero le han cambiado unos tonitos y ya está, creo. Vale, aquí no hay cofre ni hay nada, what the fuck. Y allí no hay escalera. Mal hecho ahí. Pero bueno. Let's go. Igual en esta run me tardo más. Por lo general, si se hace todo bien y perfecto y rápido, el juego no dura más de 3 horas. Vale, y aquí no hay cofre. Tampoco. Ah, son los dos cofres que hemos abierto, están allí. O sea, los que hemos desbloqueado. Bueno, vamos a matar enemigos, que eso siempre es bien. Vale, por suerte esta vez tengo el target bien puesto. Pues nada, tremendo fail. Aquí hay dos cofres que si no tenemos la hoja no podemos pillar. Lección aprendida. Pues nada, vamos a ir a Isla Taura, si me acuerdo de la canción, vaya. Fijaros el burro. Qué suaja. Vale, esto es así. Pim, 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 pim. Pues nada. Isla Dragón, no. Windfall. Pum, 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 pum. Y ahora mismo creo que estoy bastante lejos del micro.
No sé, nunca va a haber dos vídeos iguales, gente. Desde que se me desconfiguró, se ha ido todo a la verga. Vale, aquí es de noche. No sé qué hacer. Vale, podemos hacer lo de la niña esta. Esperarla ahí. Ah, y también necesitamos rupees para poder hacer los business. Vale, ahí se va la niña esta. No me acuerdo el nombre. Es que, ¿hace cuánto no jugamos a este juego? Un año. Y más así, Randomizer. Vale, por aquí no era. Había que ir por aquí y subirse aquí, ¿no? A ver. Y luego hacíamos el salto y la pillábamos. Ah, no, calla. Era por aquí todo el rato. ¿Y cómo se agachaba? Ah, vale, así. Pues nada, hay que esperar. Lo que no sé si venía por allí por la derecha. Ah, vale. Va por ahí por la derecha y luego para la izquierda. Pues nada, a ver si soy capaz de alinearme. A ver, a ver. Vale. Esto sí me acuerdo. What do you want? My head is racing. Aquí era darle todo el rato a la, ¿no? Oh, Master's War. Vale, pues apuntamos aquí que tenemos el upgrade. ¿Dónde está la espada? Ah, vale. Bueno, primer buen ítem. Vale, hasta luego. Y nosotros vamos a pillar rupias ahora. Espada ya teníamos. Vale, esto ya pinta Master's War, ¿no? Ah, pero es distinta. Qué bueno. ¿Veis? Siempre mola poner mod a los videogames. Por cierto, los joysticks los noto un poco más sensibles de lo normal. El de la cámara. Pero igual es porque no estoy acostumbrado a este juego. Vale, vamos a ver si podemos pillar más rupees por aquí. Porque habría que aprovechar ahora que es de noche para hacer los business. Pero va a ser que no. Podríamos ponerlo. Ah, bueno, vamos a ver a Tingle. A ver qué nos dice el crack. Tingle estaba aquí, ¿no? Ah, bueno, también podemos aprender la canción de este man. Ya puestos. ¿Qué pasa, Crook? Está guapo que tenga un cencerro, ¿eh? A ver, show me. Yeah. How? Hostia, no me he enterado. Ahí lo llevas. ¡Oh! El arco. Tía, pues vamos avanzando, guay. ¡Pau! A ver, man, ¿qué dice el Tingle?
Calaura. Esta vez no ha saltado, como hacen los pros. Pero bueno, siempre hay que tener variaciones. Al Tingle me molaría ponerle otro traje. Kurulim. Pa. Culo limpa. Eso es que te limpa el culo, ¿no? Earth of Gods. Esta. Vale. Una canción nueva. Eso ni lo voy a poner porque no aparece, ¿no? No tenemos la bolsa, por cierto. Madre mía. No recordaba lo divertido que eran los randomizers, macho. O sea, el tema de que no sepas qué mierda te van a dar está guapísimo. Vale. Esto. Hay que empujarlo. Y por aquí había un camino específico para llegar a un cofre. Y como te pierdas, la has cagado. Era por aquí. A ver, creo recordar que era todo el rato para la... ¡No! Era todo el rato para la izquierda. O sea, para la derecha. Pero aquí era muy pronto. Era para adelante todo el rato. Igual vuelvo, ¿eh? De hecho, voy a volver. Qué leches. No sin antes pillar las rupias, que hemos dicho que son importantes. Ah, también tendríamos que mirar las tiendas. Joder, es que hay tanto por hacer. Por eso mola. Porque no sabes lo que va a haber. Es como siempre vas a tener un juego nuevo. Y aparte de eso, estuve a punto de poner a Goku de personaje. Pero es que se veía tan cutre el pobrecillo. Parecía Krillin con el pelo de Goku. Y no sé, no molaba tanto. Se puede poner a Sans también. Y varios mods que no tengo descargados, que esa es otra. Porque estos programas se van actualizando. Van metiendo cada vez más movidas. Ostras. Bueno, ya visteis el mod de Dark Linka. Que estaba guapísimo. Se le puede quitar a ese mod el tema de todo rojo y todo oscuro. Y quedarte solo con el muñeco. Estuvo guapísimo. A ver, ese mod, el mod entero, te modifica la RAM como juego normal, pero luego aparte le puedes poner otra movida que te cambia el lore. Y los personajes y todo. Entonces, vale, aquí no había que venir todavía, ¿no? No están los niños. Pero bueno, había un jarrón, ¿no? Excusa perfecta. Debería hacerlo de día para que salgan los niños y todo. ¿Vosotros creéis que con 70 rupias puedo hacer algo aquí? Vamos a intentarlo. Let's go. ¿A qué nos ofrece? Oh, un mapa de la Trifuerza. Bueno, paso. Paso. No me interesa ese premio. Vamos a buscar otra cosa. Debería haber pillado las rupias. Fuck. De todas formas, estaba muy caro, ¿eh? Eran 80 rupias. Y no tenemos 80 rupias. A ver, siguiente premio. Otra vez.
Es que encima es aleatorio el tema de los premios. Te va cambiando cuando el juego le apetece. Y si no le apetece, pues no cambia. Vale, vamos a bajar por aquí a ver si hubiese otra de 20. Ah. Y si no, pues nos piramos por ahí a buscar islas. A ver si podemos pillar algo. Último intento y ya volveremos cuando sea de día. Pim, 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 pim. Ah, por cierto, esto le podría poner un poquito más de ventilación, ¿no? No tiene por qué estar sufriendo esto con este jueguito. Que esto no tira nada. Oh. Pues no me interesa, crack. Aunque sea por 5 rupias, nada. Fuera. A tomar por cleta. Vale, pues aquí nos podemos pirar. Podría intentar el tema del barco. Pero ¿cómo se subía al barco? Ah, había que hacer... No. No tan complicado. Iba a decir, hay que hacer... El tema de... La hoja de Q, iba a decir la parabela. Pero esto se puede hacer gratis, ¿no? Vale, pues let's go. Aquí no me dejaban entrar, ¿no? Ah, pues sí. A ver, ¿dónde está el crack? Ah, ¿qué hace la niña esta aquí, por cierto? Esto lo tenía yo masterizado, ¿no? No, mierda. Bueno, no estaría tan masterizado. Reintentamos. Recuerdo que hubo un randomizer que me tiré aquí bastante tiempo. Y de hecho creo que esto no era ni con cajas. Eran plataformas. Hostias, qué raro, ¿no? Vale, esto era lo complicado. Se ha enganchado no sé cómo. Ole. Ahí lo llevas. Vale, perfecto. Vale, 200 rupias, Messi. Con esto ya podríamos hacer lo de los tesoros. Ole. Y nos ha sobrado tiempo. No sé si habría que cargarse algún boss previamente. Porque sé que aquí había otro puzzle de estos. Más adelante, distinto. Con otro premio. Ah, podemos ir al Sprus Kaboom. Perdón, Kaboom, Kaboom, you know. Estaba aquí todo el rato. Vale, luego podemos ir también a hablar con la niña esa. Que quiere que le dé un moblin. A ver tú, Spruce Capoon. ¿Qué te cuentas? Yes, sir. A ver. Spruce Capoon. Aquí. Fish. Aquí fish. Fish. Más fish. Vale. Fish. ¿Dónde puede haber más? Fish. Nos quedan 10. Más fish. Más fish.
Mierda. Ah, ya no da. Ya no da para nada más. Ah, estaba ahí todo el rato, fuck. Sí, let's try again. Madre mía, esto es tan aleatorio. Joder. Como para no tiltearse. Y campeón, pero nada. Ahora mucha suerte sería que estuviera aquí. Fuck. O sea, hay gente que se sabe todos los malditos RNG, ¿eh? Capión. Vale, falta uno. Puede estar aquí. O aquí. Pues que el de dos es muy jodido. Nada. Nada. ¿En serio? Aonuma, ponme el puto pescado. Pescado. Nada. Ya con una no se puede. Ah, bueno. Vale, hemos encontrado al chiquitito. Sabía que había alguno por aquí. El otro tiene que estar aquí, ¿no? No. Aquí. Abajo. Aquí. ¿En serio? Aquí. Mierda. Está jodido, ¿eh? Ole. Vale, ¿y el otro? Aquí otra vez, no, ¿verdad? Joder, macho. ¿Dónde estás, Spuscapions? Vale, ya estaría. Ole. Una de un montón. Ole. Buah. Si llego a saber que era para esto, ni lo intento. Vale, aquí recuperamos rupias, que es lo bueno. Y nos piramos de aquí, ya volveré. Cuando tenga una bolsa de rupias gigante. Y me apetezca darle ahí un montón de veces. Vale, aquí no era. Vale, ¿dónde estaba la niña esa? Por aquí. Fua, yo recuerdo que en otras runs, lo que hemos hecho aquí en media hora, lo hicimos en nada, en 10-20 minutos. Calla, hombre. A ver qué dice la niña esta. Buah. Menudo saco de estiércol.
Aquí había un cofre. Me acuerdo yo. Vale, ahí nos indica dónde está el barco fantasma. Vale, vamos a darle otro try a esta vaina. No, hombre, no, esto es una mierda. No queremos. Vale, pues nos piramos. Vamos a ver la tienda de Terry. Terry Bomb. A ver, Terry, para. Igual me ahogo con la tontería. Va, menos mal. A ver, ¿qué tienes, man? Flechas. Pues ya sabes dónde te pueden meter las flechas, crack. Vale, ¿a dónde debería ir? Tenemos boomerang. A ver, podríamos ir a la del este. Sí, vamos para allá. Vamos viendo. Hacer hincapié que si nos sale un pulpo le podemos matar con el boomerang. Lo cual estaría bien. Y que nos dé algo. Ah, bueno, pero no tenemos para pillar el objeto que dropea. Nos falta la garra. Vale, la isla es aquello de allí. Vale, pues let's go. No sé si parar antes en esta atalaya. Seguramente sí, por descartar vainas. A ver. Fíjate esta. Vale, ha llegado no sé cómo. Pero ha llegado. Ah, bueno, de todas formas no tenemos forma de subir, ¿no? ¿O sí? Vale. Así es como se paraba rápido. Y... me encanta cómo no hace puto caso a las direcciones. Vale, ya está. ¿Y aquí arriba qué hay? Pero no me digas que es una atalaya de las que no hay nada. Hemos roto todos los cañones. Ah, bueno, hay enemigos. Ole. GG. Un treasure. OMG. Oh, tremendo saco de estiércol. Vale, pues hemos venido para nada. Es lo que tiene, ¿no? Que sea todo aleatorio. A ver, ¿dónde estaba la dirección correcta hacia la isla? Esa de ahí. Esto se podrá romper con el martillo o obligatoriamente tiene que ser con bomba. El martillo de toda la vida ha sido... ah, bueno, que tenemos flechas también. ¿Qué podemos hacer con las flechas? Vale, esto no lo va a romper ni harto de sopa. ¿No tenemos los guantes de fuerza? No. El arco es clave para algo, pero ahora mismo no caigo en qué. A ver. Aquí nada. Tower of Gods. Fire Mountain. Ah, podemos hacer lo de... las cartitas y todo eso, ¿no? ¿Qué es ahí? Ah, no, esa es la isla de... donde estaba secuestrada la... la hermanita chiquita, ¿no?
I don't know, Rick. Vamos yendo. Pim, piribim. Pim. Pim, 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 pim. Pim, piribim. Pim. Hugo. ¿Eso qué es? Calla, hombre. Porque son 20 rupias, ¿sí no? Ah, esto es lo de la luna, ¿no? Vale. Quita, hombre. Me siento estafado. Ah, vale, con el arco podíamos romper las bombas de aquí. Hey, sí. Así que me lo voy a poner. Dale. Vale, recuperamos 10. Algo es algo. Aquí ojo la puntería, ¿eh? Ahí está. Vale, mientras tanto vamos poniendo esto aquí. ¡Ah! Está gracioso porque es la cara de Link. De los otros Zelda, más o menos. ¡Oh! 100 rupias. Messi. ¿Ahí lo llevas? Pues nada, por rupias no va a ser. Vale. Vamos aquí un poquito de Splinter Cell. O de Metal Gear. Un poquito de sigilo, ¿no? Chequéate esta. Vale, yo recuerdo que eso se podía subir con un salto. Lo hacían los pros. ¡Ah! ¡Pumba! Vale, y ahora aquí. ¿Os acordáis que hubo una run que hice todo esto? Y luego dije, hostia, si tengo el gancho. Me podía haber enganchado al buzón este directamente. Vale, vamos a hacer el tema de las cartitas. Y luego creo que vamos a ir a Isla Taura otra vez. Hostias. Alora. A ver, crack. A ver si me acuerdo cómo es esto. Madre mía, full focus. Vale, 25, creo que era suficiente, ¿no? ¿Hay que hacer 30 o cómo? Ah, hay que hacer 20, vale. Mierda.
Ahí lo llevas. Vale, 25. Yo creo que ya uno se podía salir de aquí. Entrabas y aparecía el otro man, ¿no? A ver. Vamos para adentro. Por cierto, hay que guardar de vez en cuando porque ya sabemos lo que pasa con los emuladores. Mierda. Bueno, este trail ya no cuenta de una mierda, así que lo voy a dejar pasar. De vez en cuando hay que guardar porque los emuladores se suelen pillar por algún motivo. Así que ahora cuando acabemos este try, guardaré, digo yo. Ah, 25 or more. O sea, full focus. Ahora sí sale el otro man, ¿no? Espero que me dé algo guapo, si no, vaya mierda. No sé cuántas ha pedido. Pero bueno. Vamos a hacerlo lo mejor que pueda y ya está. Otra vez. Buah. En serio. Todo para esta chusta. Me cago en sus muelas. Vale, podíamos salir por la parte de atrás. Y había una canción, creo. Que puede ser canción o puede ser cualquier chusta. Vale, ahí estaba. Ojalá las bombas y ya poder entrar ahí abajo. A ver, ¿qué es esto? Un, dos, tres. Buah. Soberano trozo de estiércol que nos acaban de dar. Bueno, pues nos piramos de aquí. Creo que ha dicho que nos iba a mandar una carta o un buzón. No lo sé. Ya veremos. Ah, tenemos un bote. Podemos ir a por los meados de la abuela, pero no recuerdo cómo se hace el glitch. Así que por ahora no lo voy a dar prioridad. Nos piramos de aquí. Vamos a ir a Windfall Island. Y ya vamos a empezar con el pilla-pilla y con todo eso. Hey, ah, ahora no tengo puesta el... la vela. Vale, vamos a ver a los niños. A los chiquitines.
Vale, a esta señora había que hacerle una foto con la PictoBoss que no tenemos. Madre mía, nos falta un montón de vainas. ¿Y este qué vende? Sí, que no tenemos la bolsa esa que dice. La 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 la. Vale, primero había que hablar con la profesora, imagino. Plan, estos niños cabrones que no vienen a clase. Vale, vamos a hablar con la pandilla. A ver qué pasa. ¿Qué hostias pasa? Que no vais al cole. Os de fruta. A ver, niños. Ah, let's go. Eso, corred. Corred, pequeños cabrones. Que os voy a pillar. Vale, primero quería ir a por el otro que estaba bastante más escondido. Que era por aquí. Ah. Estaba aquí, ¿no? Sí. Ah. Ah. O estaba Bochan también con el moquillo. Hostias. Se ha dado la vuelta. Al niño, ven. Vale, había otro por aquí en un árbol. Chequéate esta. ¡Pau! Yeah. Vale, el otro estaba por allí detrás. A ver si me acuerdo de esto. Vale. Si no se llegaba, había que hacer ataque con la espada, creo. A ver, niña, ven aquí. Pues, ¿cómo le sé? Ya sabía yo que se iba a dar la media vuelta, porque es la cuarta run que hacemos. Y sé que me iba a chocar con él. Vale, el otro donde estaba, haciendo memoria. Vale, me ha dado una vuelta entera para nada. Estaba detrás de la tumba esta, del man que nos enseñaba la canción de Hey, Hey, Wow. Ahí está. Hostias. Let's go. Oh, yes. Oh, yes. Vale, ya estaría. Oh, la hoja de Q. Vale, esto ya es otro cantar. Esto ya no sirve. Vale, tenemos magia. Vale, pero no se activa porque no es la magia tocha. Vale. Vale, vamos a entrar al PictoBoss este. A ver si nos da... La cámara... Ah, no, la cámara había que robarla. Creo. Lo que no sé es si había que entrar por la noche o por el día. Lo que sí que podemos hacer es activar el faro, ¿no? Sí.
No, se activaba la noria. Que creo que en la versión de Wii U era distinto. En la versión de Wii U tenías que poner el viento a su favor o algo así. Bueno, igual aquí también, lo que pasa es que está todo recortado. Las cinemáticas y todo eso. Y cosas absurdas. Para runear el juego. Y no perder tiempo en tonterías. Había gente que discrepaba respecto a ese tipo de cosas. El empezar con el barco, el no tener que comerte. El no tener que comerte las cinemáticas, todo eso. Vale, a ver si así se activaba esto. Sí. O sea, no, no es distinto a la versión original, vaya. Vale, pues ya estaría. Fuck. Pues vamos a intentar el robar el la cámara pictográfica. Y va a ser tremendo fail, porque creo que es de noche. Cuando hay que venir. A ver, ¿aquí se engancha? No. Vale, yo he visto que los pros hacían así. Y en la última run lo hicimos así, así que se tiene que poder. Vaya. ¿Veis? Sabía yo. Vale, y aquí para subir, ¿cómo era? Aquí no era, eso está claro. Ahí va. Se podía subir así, pero no recuerdo el ángulo ni recuerdo nada. Ahí está. No tenemos flechas de fuego todavía, entonces no podemos activar el faro. Que nos daba dos recompensas, un cofre y luego hablar con un tipo allá abajo que nos daba recompensa por haber encendido el faro. Vale, aquí creo que no hacía ni falta la hoja de Q. Con pegar una voltereta a tiempo, valía. A ver. ¡Ah! ¡Mierda! Vale, perfecto. Vale, vamos a intentar pasar el tiempo. No, esto es para el viento. What the fuck. Igual es así. Dios mío, la cara. Bloqueado y no se puede abrir. ¿Cómo que no se puede abrir? ¿Había que hablar con este man varias veces o qué? Pues nada. Le damos un poquito más al Sbuskepun. Por hacer gasto de rupias, más que nada. Un intento más o dos. Y ya nos podemos ir por ahí a buscar cosillas. Vale, no nos dan más bombas. Lo cual es una puta mierda. Qué buena. Vale, y ahora el otro, pues a saber dónde está. Estará aquí. Aquí. Oh, Dios mío, no me jodas.
No me lo puedo creer. Vale. Otra, otra, otra. Ole. Vale, si yo fuera Onuma, ¿dónde pondría el siguiente? Aquí. Aquí. Splish. Splish. Madre mía. Esto es un insulto ya. El campeón. ¿Y el otro qué? Quedan dos. No lo vamos a encontrar ni de coña. A no ser que... ¡Campeón! Estaba justo a la derecha. No, que me estás robando ya, cabrón. Vale. Vamos al barquito. Barco burro. Vale. Vamos a ir a esta isla. Que ya tenemos la hoja de Q, ya se empieza a poder hacer cosas. Por cierto, ¿dónde estaba la atalaya? Que hemos abierto dos cofres. Bueno, hemos descubierto dos cofres. Pero no hemos podido pillar. Que esa es otra. Vale, vamos a ir primero a este man. A ver qué vende. Literalmente vende mierda. No, esto no. Bueno, pues lo cambiamos. A ver, ¿dónde estaba la isla? Está en la de tal. Sé que era por aquí, pero no tengo claro dónde. ¿Os acordáis que había una isla cercana a esta? Que era donde siempre empezábamos también. Igual es allí. Puede ser. Sí. Y una atalaya. Buah, es que hay tanto por investigar todavía. Ay, ay. Pillando rupees. Let's go. Vale, por aquí no habrá algo interesante. OMG. Ole. Los caracoles. Soy yo, el escudo debería estar en el otro gatillo y en este. Bueno, a saber. Laura. Vale, let's go. Tenemos que pillar un palo de estos.
hacer así. Y muchos dirán, bueno, eso ya lo sabía yo. Pero es que yo no me acuerdo. Vente. A ver, throw. Es un fantasmita. ¿Os acordáis los fantasmitas globo que ponía en Majora's Mask para entrenar, para cuando le invadiesen los aliens? ¿Y esto qué es? Una gallina azul. Qué bueno. Tremendas refes. Por cierto, ¿no había un cofre o algo ahí abajo? Creo que no. Buah. ¿En serio? No había nada todo el rato. Pues nada, un sitio más que hemos investigado. No, no voy a ir al bosque de los Deku para pillar agua. Lo que sí que voy a hacer es pillar los meados de la abuela. Eso sí. Y este cofre, por supuesto. Piece of heart. Messi. Buah. Haya petardeado, ¿eh? Me ha acojonado. Esta Isla Initia, español. Vale, quiero ver qué vende este man. Aunque creo que no va a vender nada especial, porque todos los Terry venden lo mismo. Imagino que ese mismo ítem lo repetirá en todos los barcos, ¿veis? O sea que Terry no interesa. Aunque habría que comprarle cosas para el tema de los puntos. Los puntos Terry. Sad Music. Mira, te traigo esto. Un poquito de restaura todo, ¿no? Bla 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 bla. Ahí está. La sopa de pipí. Que no, como no recuerdo cómo se hacía el glitch, seguramente no la use en principio. Me veré streamings anteriores donde lo uso. O algún tutorial. Sé que había que como que usarlo y luego justo darle a la pausa. Y no sé qué. Vale, debajo de la casa de la abuela había un cofre, ¿no? Si no recuerdo mal. No, por ahí no. Ahí. Y creo que deberíamos buscar ya algún pulpo. Lo que no recuerdo es dónde salen los pulpos. ¿Hola, Aurea? ¡Oh! Una mierda pinchada en un palo. Cupón de Terry, que no recuerdo para qué servía. Pero bueno, lo puedo poner aquí, ¿no? ¿Dónde está el cupón de Terry? Bueno, es que en realidad es una tontería. Si es una tontería, ni sale aquí. Yo creo.
Vale. Todo es por puro placebo. No hacía falta romper eso en ningún momento. Vale, no tenemos bombas, lo cual significa que no podemos hacer lo de Jabu Jabu. Así que a ver dónde podemos ir. Shark Island. Es que no recuerdo dónde salían los pulpos. Western Fire, igual esta podríamos ir. No hemos investigado, la verdad. Pero bueno, sé que había una que era gratis, que estaba abierta de por sí, pero no era la que pensaba. A ver, vamos a ir aquí. A ver. Pero estamos yendo bien. Sería como que cruzando esto. Que ahí había un cofre, que ya que estoy podría haberlo pillado, sí. Pero como tiene teletransporte este sitio, pues puedo volver a ver cuando quiera. A ver. Vale, había una isla, pero no tenemos la garra. Fuck. Con la garra se puede hacer un glitch. Bueno, varios, qué leches. Allí es la isla. Pues nada, en lo que vamos llegando, os voy a ir cantando la canción de Malon. No, esa es la del tiempo. Fuck, tremendo fail. Vale, aquí tenemos otra vaina de estas. Que la quiero romper ya que estoy. Fuck. Fuck. OMG. Sabía yo que iba a pasar eso. El boomerang, que es más lento que el caballo del malo. Vale, una. A ver si pudiera... Es decir, a ver si pudiera trazar la ruta para romper todos a la vez. Y ya está. Pero va a ser que no. Por Dios, ¿dónde estaba? No, pues rompo ese nada más. Ahora por lo que sea no lo quiere... Ah, vale, está ahí. Por cierto, ¿os acordáis si en el mod de Darlinka se cambiaba la música también? ¿O era igual? I don't know, Rick. Vale, aquí tremendos putiazos, ¿no? No sé, no me sale bien el giro. Sale a veces. No sé si será cosa del mando, que es posible. ¿Esto qué es? ¡Oh! Tremendo trozo de estiércol. Vale, que aparezca otro cofre. No, ¿verdad? Fuck. Vale, ya podemos continuar. Las atalayas no están saliendo worth it. Soy gente que cuando runea
Tiene el mapa y va tachando las cosas que ha hecho. Cosa que no estamos haciendo nosotros. Por eso luego pasa lo que pasa. Entre episodios o entre tal. Pregunto. Vale, ¿qué hicimos en el episodio anterior? Y nadie responde. Y como pretendáis que me acuerde yo de todo, vais claro. A ver, este man que dice. Tremendo clon de Rani. O Rani, tremendo clon de esto. Esto ya es otro cantar. Con esto ya nos puede dar el man algo en la ciudad de Taura, Isla Taura. El esquimal ese, no me acuerdo cómo se llama. Vale. Pues de aquí ha sido worth it. Madre mía. Cómo mola los randomizer. Tanto de este juego como de otros, ¿eh? Tampoco quiero especificar que son los Zelda. Si jugáis randomizer en Dark Souls, por ejemplo, también divertido. Divertido que te cagas. Todo es válido. A ver. Mapa, ¿cómo se abría el mapa? Quiero ir a otra isla de esta. Había una que decía, bueno, decía no, pedía el martillo también, tenías que darle a tres botones en vez de a uno, ¿vale? Y eso es lo que quiero hacer. Lo que no recuerdo es cuál era. Let's go. Let's go. Fijaros el emblema de la vaca. A ver, tenemos miniatura por aquí. Ojalá hacer screenshot de esto. ¿Cómo se hace screenshot? No lo sé. Tendría que pausar el emulador. Ah, no quiero tocar nada. Luego en el vídeo lo... le haré pantallazo. Pero es que fijaros cómo mola. Era malo en todo el rato. Vale. Igual me estoy pasando. La isla de Tingle. ¿Cuál es aquella de allí? Messi, bocadillo de chorizo, Messi. Bocadillo de chorizo. Vale, ahí tenemos más atalayas. Por cierto, atalayas, tenemos que volver a la que hemos empezado. Ya saber dónde era, ¿no? Vale, esta es la isla que decía yo. Vale, perfecto. ¿Qué nos das? Mapa del tesoro, lo estoy viendo venir. Bueno, un cuarto de corazón, Messi. Muchas gracias. Hubiera preferido una pata en la boca, pero... no vamos a ser tiquismiquis. Vale, pues de aquí vamos a la atalaya. Aunque ya me estoy tilteando con las atalayas, ¿eh?
A ver, atalaya número 1. Ay, no llega, casualmente. Qué bien, fijar dos y que no haga el recorrido. Yo sé que hay que hacerlo de una manera específica, pero coño, es un videojuego. Podría ser un poquito más flexible. ¿Veis? Ahí sí hace. Vale, ahora importante la dirección del viento que esté apuntando para allá. ¿Dónde estaba el cofre? Aquí. A ver, hija mía. Dale ahí. Open the chest. Motherfuck. Oh, tremendo trozo de estiércol. Ya tengo un papel más para limpiarme lo que viene siendo el culo. Vale. Que llego, que llego, que ya estoy aquí, que os despertéis, cabrones, que ya he llegado. Os reviento, os muelo a palos, os doy con la espada esta. Ah, yo recuerdo que había una atalaya en la que había un enemigo escondido en un barril y por eso no salía el cofre. A ver, ¿qué es esto? Bueno, otro trocito de basura, ¿no? A la colección. Igual que esto. Vale, bueno, aspiramos. ¿Dónde está el barco? Allá a tomar por saco. Espero poder llegar. Lo voy a poner a cargar, by the way. Vale. ¿Dónde podemos ir ahora? Bears Peak Rock, ¿no? Cliff Plateau. ¿Está como era? Si me suena. Me suena. Cliff Plateau. ¿Y esta? Ah, vale, aquí. Vale, vamos a ir ahí. Me suena porque... Ahí es donde empezamos, ¿no? No, ¿verdad? Empezamos en una isla random. Así que a saber dónde están las atalayas esas ahora. A ver. Vamos a Cliff Plateau. Es que no tenemos ni la Pictobox. Estamos fucked. Vale, contexto. Ojalá abrir el mapa con otro botón, la verdad. Sí, más o menos. Ahí hemos estado antes, ¿no? Eso era Cliff Plechel. Creo que sí. Sí. Five Star Islands, vamos para abajo. A ver. Aquellas. Bueno, pues espero que los que esperabais Zelda, yo creo que muchos ya se han desuscrito por haber subido el Elden Ring en vez de Zelda, pero es que... tiene que apetecer, ¿vale? Se ha salido el Elden Ring
Y prioridad máxima Elden Ring. Vaya. Vais a comparar. Vale, aquí. Ah. Aquí podemos subir. Porque. Ah, no. No podemos subir. No he dicho nada. Ah, bueno, igual sí. Parece que tenemos el gancho. Pero no tenemos el gancho. Y sí tenemos el. El barco, por cierto, hablando de barco, hay que cambiar la dirección del viento. Así que barco, ven para acá. Ya está. Eso es una mecánica del HD que le han incorporado a este, ¿vale? El tema de que yendo en el barco no tengas que cambiar. Que eso era un atraso, ¿eh? ¿Veis? Algunos remasteres o remakes tienen alguna cosa chula. Vale, de aquí no sé si subirme aquí para pillar más altura. Ah, vale. Creo que lo que hay que hacer es pillar esto y dejarlo con cuidado. Casualidad que no hay magia, macho. Ah, bueno. Igual haciendo un caminito. No sé, me estoy complicando mucho. Sé que es con el gancho. ¿Y ahora por qué el viento sopla para allá? Si hemos cambiado la dirección. Vaya, por Dios. Hay que dejarlo justo aquí. Igual esto es innecesario, pero lo quiero probar. Saltar aquí. Oh, fuck. Ahora no va a llegar. ¿Qué os apostáis? ¿Veis? O me paso o me quedo corto. Uy, casi. No se sube. Bueno, pues que lo den morcilla. Casualmente no llegó. Está mal puesto el viento. Vale, ahora no tengo la vela puesta. What the fuck. A ver. A ver si así. Vale, no va a haber magia, ¿no? Vale, igual desde aquí sí. Vale, era tan fácil como esto. Me cago en la mar. Vale, para adentro. Ah. ¿Aquí qué había? Un combate. Na, 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 na. Vale, encima tengo que darle con el boomerang. ¿Por qué el boomerang no sigue el camino que le he dicho? Fuck. Vale, una de tres. Madre mía, y no le da. Ah, esto es una herradura de caballo. Qué buena.
No me había fijado. Es que el mod este debería. Debería llevar otro mod como el de Dark Linka para que en los menús se vea el objeto como es, modificado. Vale. Pues ya estaría. De aquí no vamos a sacar nada más. Angular Isles. Igual ahí hay un pulpo. Yo creo que los pulpos nos pueden dar cosas. Ah, bueno, y los botes aquellos. Que son peleas también. Ah, es una isla. Todo el rato era una isla. Vale, pero es una isla que requiere de... No, ¿verdad? ¿Esto requiere de... ¿De gancho o no requiere de gancho? No. Ah, lo que requería es el escudo espejo, ¿no? Vale, aquí se puede agarrar esto, ¿no, verdad? What? Un follow. Bueno, pues thank you for the follow. By the way. Espero que no sea un bot. Efectivamente. Es un bot de mierda. Comedme los huevos, hijo mío. Que manda huevos, ¿eh? Uno está aquí echándole ilusión al stream y que te siga un bot de mierda. Vale, pillamos esto. Vale, lo que se hacía falta aquí... Buah, soberano trozo de estiércol. Es cambiar la dirección del viento. ¿Esto qué hace? Mira, te voy a banear por bobo. ¿Esto cómo se hacía? Petar, toma por culo. Ahora vas a spamear a tu abuela. Perro. Ya estaría. Vale, igual me he pasado. Con el tema del viento. Ah. Uf. Por los pelos. Vale, agujerito aquí, ¿eh? Vale, aquí no tenemos el escudo espejo, fuck. Aquí no podemos hacer una mierda. UIRF. Ahí tampoco vamos a poder hacer mucho. Ah, igual sí, porque tenemos el boomerang. El boomerang cuenta. Vale. Pues igual algo hacemos. Pack. Maldito tiburón. Vale, no veo gaviotas. Las gaviotas eran las que... Ah, bueno, pero no tenemos... La maldita garra, mat. O sea, que si viene un pulpo y lo matamos, no sirve de nada.
Ahí, ahí. OMG. ¿Esto qué es? ¡Oh! Más flechas. Ah, bueno, pero esto no tiene nada que ver. No influye. No es una flecha de fuego o algo. Ya estaría. Y no me dan otro cofre. En serio. Bueno, pues un carcaj. Carcajea del Sohan. A ver. Pues continuamos buscando islas. Ojalá la garra aportaría bastante. ¿Esta isla qué? Ah, bueno. Aquí necesitamos un pollo o algo. ¿Eso es un submarino? Igual sí, ¿no? Los submarinos también daban cosas guays. Vale, aquí cuál es el chiste. Nos van a estar tirando bombas, ¿no? Y no se mueren entre ellas. Madre mía. Son ratas rusas, gente. ¿Afecta las explosiones a las ratas o cómo va? Vale, un cofrecito. Espero que haya escaleras o algo. Efectivamente, si no, ¿cómo subo ahí? Packet. OMG, en serio. Todo para 200 rupias. Vale, había una isla. Ah, pero no tenemos flechas de fuego. Fuck. Nada, nada, no he dicho nada. Había que prender antorchas, creo. Pero lo que no sé es si había fuego de por medio o necesitaba sí o sí las flechas de fuego. A ver. Vamos a ir directamente aquí. A Horsey Island. La isla de los caballitos. Vale, en esta isla podríamos hacer más cosas, ¿no? Sí, pero cuando tengamos las bombas. Fuck. Esto nos va a mandar a tomar por culo. No tenemos bombas. Fuck.
Ah, lo que sí que había por ahí eran los sapos esos montados en una nube, ¿no? Que los podíamos disparar y nos daban algo. Pero ¿dónde salían? I don't know, Rick. Aquí voy a estar yo esperando. Para ti. Vale, salía en Islas Madre e Hijo, pero por la parte de afuera, ¿no? Vamos aquí, nos dejamos de leches. Esta RAM va a ser lenta de narices, ¿eh? Hay veces que hay suerte, hay otras que hay mala suerte. A estas atalayas hemos ido. Quiero pensar que sí. Pero no. Ojo. Creo que no las hemos pillado. A ver. Fuck. ¿Por qué poco? Ole. Creo que sí hemos venido, sí. De todas formas, no me cuesta nada subir y mirar. Si hay un cofre abierto, me piro. No. Don't touch me. Fuck. Hijo de fruta. Si miro abajo, no está. Vale, aquí hay un botón, o sea que no hemos estado todavía. Vamos a darle aquí. Y ahora sale un cofre allí, al otro lado. Y allí imagino que tres cuartas de lo mismo. Primero me voy a cargar a todos, por si hubiese más sorpresas. Chécate este. ¿Dónde está el otro pollo? ¿Ya se ha muerto? Me voy a llevar un cañonazo entre 2-1, ya verás. Ah, pues no. ¿Esto qué es? Una mierda. Otro que se va al agua. Es un poco Capitán Jack Sparrow, ¿no? Tirarlo por la borda. Ay, por culo. A ver, botón. Uf, cañonazo. Cole, cole. Cole, cole, cole.
Ole. Vale, pues ya estaría. Nos han dado un poquito de caca. ¿Cómo? Me habla el barco. El barco burro. Ah, esto. Esto se llama, en verdad, Isla Herradura. Estoy yendo mal. Era aquí todo el rato. Ah, vale, esta ya me suena. Había que usar la hoja de Q e ir soplando las bolitas estas. A ver, chécate esta. OMG. No seré yo malísimo. Esto ya me salía a la primera siempre. Nada, pues esta vez no. Bueno, que se caiga alguna afuera para que respawne. Vale, aquí. Madre mía, por un poquito. Ya estaría, ¿no? Aquí donde aparecía. Yo lo lanzo así, ya ha pasado. Y canasta. Vale, esto era directamente con el aire. No llega. Encima está aquí molestando, qué bien. A ver si así. Igual así. OMG. Ah, bueno. Pues ahora se va a quedar ahí atascado media hora. Bueno, pues media hora. Lo que puedo hacer es un corte, bueno, no vamos a editar aquí. Un cortecillo nada más que por este pequeño fail. Por cierto, el juego se escucha bien. Lo veo un poco bajo. Ah, se ha puesto a cantar la de... Ah, que esto es el huevo de la gallina azul. Vale, está claro que así no es. Habrá que cambiar el viento, seguramente. A ver. OMG, me equivoco de botón. Hay que entra. Ole. Vale, cofre ahí. No sé si había agujero también. Que creo que va a ser que no. Sí, sí había. Vale, primer agujero. Y luego el cofre.
¿O no? A ver, bicho. Que meta así un putiazo. Ya estaría. A ver si esto sí que nos da algo útil. Me cago en la leche. No puede ser. Todo el rato caca de vaca. Bah. Qué buen día para sacarse un treasure chest. Vale. Pues esto he descartado. Chum, 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 chum. Hostias, no era justo ahí donde yo quería mandar el viento, pero Messi, bocadillo, chorizo, Messi, chorizo de terón, Messi, OMG. Vale, ¿no se puede llevar un conteo de cuarto de corazón? No, en este tracker no. Vale, pues otra isla donde hemos conseguido unas bolsitas de caca. Vamos a la de arriba. Ahí ya estuvimos, ¿no? A ver. No. Creo que es esta la que me refería yo en su día. Ahí va, let's go. Vale, aquí hace falta gancho, ¿no? Sí o sí. Bueno, como falta gancho, pues vamos a la siguiente. Lailola. A ver. Bobo. Estaba pensando, me quedo un poco en blanco, que si abro esto habrá algo. Ah, no había nada todo el rato. Ya sabéis, que había un truquillo para quitarle el hielo, para romper el hielo. ¿Y esto por qué me está saliendo perfecto? Pues porque le estoy dando al modo turbo del mando. Ya sabéis que ahora estoy usando uno de Bimonk, aunque en la publicidad que estoy viendo de la serie nueva es de Mixi. Es que los de Mixi me van a mandar un mando. Y pues por probar, ¿no? Vale, aquí no hacemos nada, ¿no? Aparte no tenemos ni gancho ni bombas para hacer el glitch aquí. Hemos venido absolutamente para nada. Pues nada. Queda como pendiente. ¡Ojo! ¡Pack! Tenemos ahí un correo.
Otro trozo de estiércol. ¿Pueden dejar de mandarme mierda? Queremos avanzar en esta run. Madre mía. A ver. Greatfish Island 3i. Vamos a intentar reventar los cañones con el boomerang. Aunque es muy difícil porque la distancia es muy corta y hay muchos. Pero es que hay que empezar a hacerlo ya porque si no, no vamos a pillar nada. Que lo suyo sería tener la garra y el cañón, sí. Pero lo tenemos, no. Stop. OMG, ya hay que esperar a que vuelva el boomerang. En serio. Vale, por aquí encima no era. Vale, ahora modo pacifista. Lo que no sé si los cañones estos de abajo contarán también. O no cuentan. Seguramente cuenten. Es que esos son los que van a realmente molestar cuando estemos volando. A ver, chequéate esta. Vale, ahí ya está jodido. Pues no ha contado. Hay que reventar. Ah, bueno, queda uno. Fuck. ¿Será suficiente? No, ¿verdad? No. Nope. Tenemos que romper hasta los que están en barquito. Lo que no sé si es con el boomerang también. No tiene pinta que no. Pues nada, nos piramos. Tingle Island. Seguramente nos hemos saltado el ala del sur, por ejemplo. Sé que había un hada ahí. No sé si hemos ido antes, nos ha dado algo o estaba tapado con una piedra. O qué leches. Pero había una que era totalmente gratis. Y esta estaba tapada, vale. Vale, igual. Esas son las atalayas que hemos hecho antes. Igual sí, ¿no? Sí puede ser. Porque hay una en medio que no. Vale, sí puede ser. Vamos a intentar pillar esos cofres. OMG. OMG.
Lo malo es eso, que nos van a humillar con los cañones. Uf. Aquí no podíamos pillar esos cofres de allí, a los cuales vamos a ir ahora, porque no teníamos la hoja de Q. Vale, este está bien. OMG. Pero así la cosa va a estar jodida. Ah. Vale, aquí debería haber cofres. Y si no los hay, no era aquí. Y va a tocar que repetir el proceso. Me cago en todo. Vale, pues va a haber que tocar los cañones de ahí. Voy a intentar no mover el viento. Para no liarla más. En teoría, si reventamos los cañones... Madre mía. Si reventamos los cañones, dan cofres, digo yo. Vale, uno de dos. O sea, este mini puzzle lo hay en más sitios. A ver. Vale, ya estaría. Y este lo rompo porque va a molestar, no porque den algo más. Pero, por si acaso... OMG. Nope. Vale, es que no veo el viento, vale, es para allá. Vale, que me dan. Vale, canción de no sé qué. La morada. Messi. Y rupias. ¿Qué más? Mapa. Ah, vale, ya me acuerdo. Habría que ir también a una isla muy importante que estaba al principio. Vale. Pues nada, nos piramos de aquí. ¿Os acordáis esa que era como una tortuga que te podías colar y había un montón de cofres dentro? Madre mía. No me acuerdo de un culo, ¿eh? Que no sé si era esta. Esta, Pound Prime. Vamos para allá.
Y había unos buzos también que nos daban algo. Y ahí tenemos una atalaya. Vale. Hay material por aquí. A ver, ¿qué dicen estos cracks? Jiji, jaja. Un guardo de corazón. Hasta luego, cracks. Vale, ahora sí. Esto ya no suena más, ¿a que sí? Por cierto, la entrada. Vale, aquí había historias que pillar. Ojalá unas bombitas. Por aquí nada. Ah, bueno, que no se puede pasar. Tema bombas. Ah, bueno, unas airbots. ¿Dónde están? Aquí. Algo es algo. Vale. Y yo sé que había trucos por aquí para poder pasar. Pero bueno, ya volveré. Qué mala suerte, macho. Pues nada, vamos a la atalaya de aquí. Las que había aquí alrededor. Por ahí igual, si tuviera el gancho. A ver, vamos para allí. Hay un Terry. A ver qué vende el crack. Hello, that Terry. Va, lo mismo. No escarmiento, ¿eh? El único que nos puede vender algo interesante es el Terry especial. Y de esos barcos solo hay dos. Y de esta atalaya tengo expectativas cero, la verdad. Lucha encarnizada por echarle por la borda. Vale, dame algo. Algo útil. La garra. Si es que con la garra ya podría investigar más cosas. Tingle chart. O sea, son los típicos... los típicos mapas que no sirven de nada. Vale, ¿y esto de aquí arriba qué es? Vale, aquí hay un cofre gratis. Podríamos ir para allá. También me gustaría encontrar más submarinos, que tiene pinta de tener cosas guapas.
¿Qué macho? Ni flecha de fuego, ni flecha de hielo. Ni bombas. Solo puro papel. Papel azul. Que no me hables, burro acuático. A ver. Seven Star Islands. Y aquí que había. Flight Control Platform. Vale, pues vamos para la derecha. By the way. Es que sin la garra no podemos combatir a los pulpos. Esa es otra. Los pulpos tienen buena mierda. Y atalaya. Hacemos las atalayas. By the way. Habría que hacerlas. ¿Y esto? Vale, esto era con el arco, sí o sí. Bueno, si le puedo dar a melee y ahorrarme una flecha, pues lo voy a hacer. Buah. Me pueden dar más basura. Ah. Dos de tres. Imagino que habrá un tercer mago. Por lógica. Ahí está. Bueno, y un cuarto también, ¿no? Entonces, si no tenemos el arco, nos comemos una B. Y creo que me he tirado al agua sin querer. Ah, pues no. Así es como deberían estar todas las atalayas. Juntitas. OMG, casi me caigo. Vale, este es el bueno. Es una maldita mierda. ¿Os imagináis que el cofre que os dije que había por aquí, al no haberlo cogido, sea el ítem clave del juego, tipo las bombas o el gancho? Bueno, si no hay nada en esta isla, vamos para allá. Que parece que no hay nada, pero en 0, pueden aparecer atalayas. Y creo que aquí vamos a precisar del gancho. Sí. Aquí sin gancho no hacemos nada. Bueno, gaviotas. Gaviota significa movida. Vale, pues como hay movida, nos vamos a pirar de aquí. Y vamos a ir a la isla esa que hemos dicho antes. Esta.
Vale, esto lo quiero poner aquí y esto aquí. Otro Terry. Nos venderá la misma mierda. Madre mía. Están invertidas las direcciones de la cámara, pero bueno. Tampoco pasa nada. A ver, me voy a poner lo más alto posible. Y let's go. Let's fly. Era aquí, ¿no? Ah. Pues nada. Nos dan tremenda caca. Aquí no se sube, ¿no? Ni harto de sopa. Vale, ¿dónde podemos ir ahora? La del 1. Aquí había un pulpo por fuera. Vamos a Wasteland Island. Y a ver si puedo entrar ya donde la tienda. Por la parte de arriba. Vale, let's go. Por cierto, en esta tienda que venden. Si es que venden algo. Vale, poción roja. Lo que no sé yo si será fake. Igual no es fake. No sé. Esto ya estaba bastante avanzado. Si hay algún ítem distinto, debería salir. Vale, vamos a hablar con este man. Ah, vale, tenemos que poner... Ah, pero de esto paso, ¿no? Esto no hace falta, creo. Hemos venido a entrar por aquí y ya está. Que el man tenía tres cofres ahí muy ricos. O dos. Ya está. Pues nada, esperar una vueltecita entera. Ojalá las flechas de fuego para poder encender esto. O el gancho. O la garra. Alora. A ver. No me quiero escoñar como antes. Podría saltar en 3, 2, 1 ya. A ver, que no veo. OMG. Que no sé qué es esto, hombre. ¿Qué es esto? No, esto no es. Al revés. ¿Os imagináis que el capún capún ahora sí que me da cosas guapas? Paquita.
Yo juraría que se podía abrir. Habrá que hablar más veces con ese man. O pillarle. Ah, se entraba por donde la rata, ¿no? Ahora vamos para allá. A ver. Pis. Campeón. Vale, aquí. Ah, ya, eso lo iba a decir. Ya, aquí falta. ¡Oh! ¡Hola! ¡Anda, toma por saco! Una rupia púrpura. Vamos donde Tingo. A ver si por el caminito ese no me caigo esta vez. Y podemos pillar ese cofre. De todas formas, también le podríamos dar a la señora esta... Ah, pero no tenemos la bolsa de tesoros. Fuck. Sin la bolsa de tesoros... Ah, bueno, pero nos da una recompensa por el tema de los niños. Otra vez para adentro. Esto parece el chiste ese de atropellar a una persona varias veces. Que, ah, se atropella Pepito, echa para atrás. Pum, pum, otra vez. Segundo atropello. Ah, bueno, pero si es este gilipollas. Pum, pum. Se atropella otra vez. ¡Oh! Por fin, algo útil. Un trozo de trifuerza. Nos falta uno. Y ya estaría. No, ya estaría, no, porque faltarían las flechas de luz, el gancho, la garra, todo. Pero bueno, ya es un pasito importante más. A ver, ¿qué hemos dicho que vamos a hacer? Ah, ir a donde Tingle. Estaba por aquí detrás el crack. Tingle bell, tingle bell, tingle, sort of way. Vale, vamos por aquí. No recuerdo bien el camino. Así que estoy... acojonado. Es que igual era por aquí. Ahí. Vale. Vale, hemos llegado. Soberano trozo de estiércol. Y aparte creo que este sitio no era, ¿o sí? Había otro sitio más, creo. Ah, bueno. Ah. Vamos a ver dónde las apuestas, subastas, que diga. A ver qué hay de bueno. Oh.
OMG. Soberano trozo de estiércol. A ver. A ver. Hemos ido... Aquí no. Eso está claro. O sea, el hada que estaba gratis la entrada. Seguro que no. A ver, mapa. Aquella de allí. Pues a la que estaba tapada con una bomba, no lo sé. O sea, con una piedra. A ver, esta está gratis. Está gratis y no hemos venido. Placa, 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 placa. A ver, ¿qué me das? Vale. Carta de Maggie. No sé si hay que entregársela a Maggie o hay que echarla en un buzón. Aquí debería haber un buzón. Toma. Gastos de envío, no sé qué. Enviar a China. 5 rupias me ha cobrado. A ver. Esto así. A ver, ¿qué me iba yo a poner? Ah, la batuta. La batuta. OMG. Vale. Acá. Estoy con la cosa de que aquí me dejó un cofre o algo. Uy.
Vale, vamos a investigar bien porque seguramente me he dejado algo. Ah, ese cofre, normal. Había que caer ahí primero. Vale. Algo ahora sintiendo. Y eso no lo pillamos. Bueno, la próxima imagino que habrá más gente en el chat diciendo, oye. Cofre minuto 32 con un diamante. Vale, y tenemos esto. Esto ya es otro cantar, ¿vale? Esto ya ayuda un montón. Y ahora lo que voy a hacer es un sabequito. Que ya toca hacer un safe. He dicho sabequito. No sabe continuo. Y ahora esto nos deja fuera, en teoría, ¿no? Vale. Tiririrín. Vamos a echar un vistazo por aquí al norte. Pero con toda la calma, ¿eh? A ver. Oye. Ah. Esto no saltaba. Vale, por allí tenemos un submarino, ¿no? Y esto no lo he visto yo antes. En serio. Vale, ahora que caigo con la garra, podríamos luchar contra algunos pulpos. A ver qué dan. Nana, 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 nana. Pero bueno, ¿cuántos hay? No hace falta tantos, ¿eh? Eso lo que hacen los speedrunners es acumularlos así, como si fueran los zombies nazis. Y luego hacen así. Y ya estaría. Pip, 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 pip. Nana, 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 nana. Y ya estaría. Y ya está. Un poquito de flechas, de rupees. De rupees vamos sobraos.
Vale, y aquí cabía todo el rato. Vale, the Guxek. A ver. ¿Dónde está el maldito ratón? Fuck. Vale, ahí ponemos el gancho. Que nos da la vida. Y hacemos otro save kit. Vale, ahora podemos rebañar más grandes hadas. ¿Dónde había un granada? Bueno, yo voy a ir por el sur. Y creo recordar que aquí abajo había un pulpo. Había uno aquí, otro en la isla del... del 5, creo. No sé. Me fallan ahí los datos. Bueno, vamos para allá. Ya con la garrita y con el hookshot pinta todo mucho mejor. Vale, por aquí hay gaviotas. Vamos a las gaviotas. By the way. ¿Dónde están? No, no, se han pirado. ¿Dónde están? No, no, si a mí me señaláis que hay un pulpo aquí, me sacáis el pinche pulpo. Estoy cambiando mucho de zona, igual no. Sí, gaviotas, me lo creo. Vale, me indican por aquí. Ah. Las galletas, o sea, las galletas, las gaviotas están troleando, ¿eh? Que desaparecen. Vale, aquí me adelantan.
OMG. Vale, esta isla no tiene nada que ver con la anterior. Igual es más al sur. Pues macho, quiero ver un pulpo ya, macho. No hemos peleado ninguno. Y ahora que tenemos la garra no van a salir. Van a salir. Ya os digo yo que lo vamos a encontrar y va a salir. Antes o después lo vamos a pillar. Que tampoco veo gaviotas al fondo ni leches. Esto es muy al norte. Tiene que ser más al sur. Vale, por aquí. ¿Dónde está esa gaviota? Hay una gaviota ahí en todo el medio. ¿La veis? Esa. A ver si la logro ver con la... con la camarita. Ahí. Hay una justo parada en el medio. Aunque el hecho de que llueva debería ser buena señal, ¿no? Para el tema pulpo. Vale, ahora hasta aquí. Ahora hasta allí. Joder, madre mía, hasta que me ha dado con él. Vale, pues un poquito de flechas. Un poquito de esto. Vale, por suerte es de los fáciles. Madre mía, se mueve más que la compresa de una coja. Vamos, hombre. Tres horas aquí para buscar un puto pulpo. Vale, ya estaría. Por fin. Ah, que era un hada todo el rato. Entonces, ¿para qué quiero el gancho? Vale. Flechas de fuego y hielo. Vamos a ir directamente a usarlas. Vale. En Isla Taura las vamos a usar. Vamos a activar el molino ese. El faro. Pues macho, si nos hubieran dado todo esto antes. Pero bueno, lo que tienen los randomizers, te puede tocar o no te puede tocar. Hemos hecho un montón de cosas que nos han dado literalmente caca. Ole.
Ojalá un poquito de magia. Vale, esto como ya sabéis, está un poquito bug. Y se le puede dar directamente así. Vale, a ver si sé caer con estilo. Y caemos aquí justo donde estaba este man. Y nos da un corazón entero, vale. Perfecto. Y ahora vamos directamente al cofre este de aquí. Se pillaba con el gancho. Vale. Otro avance de la espada maestra. Messi. Era lo que podríamos hacer para gastar rupias. Es el tema de poner las flores por toda la ciudad. Que por cierto, eso es de día, ¿no? Vale, vamos a ponernos esto. Y a empezar a colocar. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Vale, otras tres más. Quita, hombre. Ya podemos poner otras tres. Joder. Por aquí había dos slots, ¿no? Efectivamente. Está todo calculado. ¿Cuántas faltan? Cuatro. A ver, chequeadme esto. No recuerdo si había más por aquí. Pero por aquí está claro que sí. OMG. Vale. ¿Qué pasa, man? Véndeme otras tres. ¿Qué?
Estas creo que son las últimas ya. No lo sé. Vale. A ver qué nos dice el man. Esto es para reponer. Vamos a hablar aquí. Ahí no nos dice nada. Lo que no sé es si hay más sitio donde poner. Igual aquí. Vale. Faltado estos de aquí. Toma. Y ya estaría, ¿no? O sea, no hay más puntos. Que yo sepa, vaya. Joder, ya me está haciendo dudar, ¿eh? Ah, bueno, que hay que ponerlas también por aquí. En serio. Dentro de las casas. Estoy quedando a cero, poca broma. Vale, 15. No sé dónde se ponen más, igual aquí arriba. Ya sería una demencia, ¿no? Poner tantas. Ah, igual donde el niño faltó una. ¿Os acordáis que había un niño por aquí escondido? Aquí no se colocaba una, ¿no, verdad? Ay, Dios. Ah, me falta una aquí. Eso era todo. Parece ser que no. Pues no sé dónde poner más flores, macho. Sé que por el interior no hacía falta. Tiene que ser la ciudad nada más. Pero ah. Aquí no había. Vale, voy a entrar en alguna casa random y salir. Thank you.
Madre mía, qué pesadilla. ¿Dónde falta? Aquí eran tres. No, ¿verdad? Bueno, yo creo que pasando olímpicamente, ¿no? Lo coloco por aquí también. Pues que aquí hay que poner cuatro. Menuda ruina. Vale. Ay. ¿Cuántas quedarán? Esto ya no da ni rupias. Creo que falten pocas, porque madre mía. Ah, bueno, que esto no iba así, ¿no? Esto lo teníamos que cambiar a un man. Madre mía. Esto no valía de nada. Esto no valía ni de mierdas. Había que darle la flor esta a un tipo, Goron. Ahora me acuerdo. Me cago en todo. Vale, ¿dónde estaba el tipo Goron? Aquí. Ah, y encima habría que pagarle. A ver cuánto me pide. Bueno, si me pide mucho, despedimos el episodio por aquí. Bueno, el directo, qué leches. Y lo continuamos otro día. A ver, man. Mira lo que tengo. ¿Hacemos business o no hacemos business? Me faltan cuatro putas rupias. En serio. En serio, güey. ¿Dónde puedo pillar cuatro rupias? No me lo puedo creer. Igual pasando con el barco por aquí. No tiene pinta. Ojo. ¿He visto rupis? Si no hubiese pillado tanta tontería,
Vale, el viento va para allá. A ver si veo las... Vale, más o menos. Se puede así. Vale. Ya tenemos rupees. Pues vamos a intercambiar la vaina esa. Let's see. Vale. Y esta era que había que entregárselo al tío de allí. Y nos va a querer cobrar también, ya veréis. De todas formas, creo que a este man había que darle más... O sea, hacer más business con él. Con la misma flor nos daba otra tercera distinta. Pero de todas formas no hay rupees. Así que... Al no haber rupees, no hay business. Así que nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Voy a guardar. Y ya en el siguiente directo... lo acabaremos. Porque... Madre mía. Nos hemos ventilado todas las rupias a lo tonto. A lo tonto y sin vuelta atrás. Así que nada. Pasaros por Twitch cuando eso. Y darle ahí un follow para no perderos los directos. Cracks.